pillado este las cosillas? Hola, guapo, hola. Las cosillas como que es una Evo, cada nada más lo que tiene. Vale, chicos, vámonos. Ya realmente tengo el otro armario. Le voy a poner la ventana al armario. Le voy a poner la ventana al que ya está puesto, que ese es el bueno. Listo. No les voy a disparar porque son de esa casa. Los podría matar, pero me matarían luego ellos. Y ahí no me puedo ni igualear. El metro está full hecho. La ha hecho muy bien, ¿eh? La ha hecho de madre ese tío, bro. Ha aparcado, el tren lo he escuchado yo de milagrito. La ha hecho muy bien. El tío sabía que yo iba a ir a lootear y ha venido Nicky y yo le suporta, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy listo, tío. Muy listo este pavo, ¿eh? La ha hecho muy bien, ¿eh? Incluso voy a ir para atrás. ¿Por qué? Porque hay una intersección ahí que no me mola nada, tío. Incluso vaquear esto ya sería inteligente, ¿eh? ¿Cómo hacerse un metro sin hacerse el metro? Literal, esto es lo mejor. Encontrarte ahí un PvP, matas a los dos y que tengan esto. ¿Te imaginas ponerte a farmear madera con un loco? De lo peligroso que sea tu barrio, sería gracioso, tío. Sí, llevo un gorrito de tonto. Y esta, a ver si me da tiempo. No. Esto están ampliando también la basecilla, ¿eh? ¡1400 casi de low, tío! ¡Qué heavy, bro!
Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena, ¿eh, bro? Sí, sí. Las vamos a poner sin glow. Muy buena esa, sí, sí. Muy buena, bro. Muy, muy, muy buena, Yo creo que se nota mucho el suelo, ¿eh? Habrá que poner aquí unas alfombritas o algo, ¿eh? Cuando nos vayamos hay que poner aquí alfombras o algo, tío. Sí o sí. Gracias a ti, pichita. No, no voy a demoler el suelo porque me va a poner otro ahí. Ya que se quede ese y se vaya cayendo poco a poco. Son unos cabrones, ¿eh? Son unos fucking cabrones, ¿eh? Chicos, mirad del búnker. Mirad. ¿Veis? Si pones esto así, no puedes poner el búnker. Pero si metes el marco, luego mejoras aquí a lo que quieras y te conectas, rompes aquí y se abre. O sea, es maravilloso, es súper cómodo este búnker. Por eso me gusta. A mí lo que no me molaba eran los búnkers, los otros búnkers incómodos. Y cogemos eso. Así juegan los perdedores, tío. Son malos, sois malísimos, de verdad. ¿Cómo ser tan malo, bro? Jugando. Terrilin se llama.
No limpié lista, es verdad. Por si acaso limpio otra vez. Thank you. Bro, el de la casa me cago. Es que son cada cual son peor, bro. Cada cual son más roof camper, bro. Come fucking no. I kill you and your friend and defend your friend and defend your friend. Kill you. Come you and your friend, I kill all. You got the easy tanks for easy start. No problem, bro. Easy. Oh, y me ha subido el otro por atrás. ¿Quién ha sido? Y me mata otro random, bro. Y no se ha escuchado ni el saltito, tío. Sí, quemado, tío. Me tienen aburrido, bro. Me tienen aburrido los niños, bro. Ay. Cerrado. Pues bueno, chavales, hasta aquí el día en ruso. Pues aquí ya estamos dentro. Yo he abierto el búnker, ¿vale? Por eso cuando entre vais a ver que está el búnker abierto, que hay alguna, a lo mejor hay algunas puertas también abiertas, porque teníamos decay de piedra y me he metido y he farmeado, nada, una piedra creo que ha sido, y con una roca porque arriba no tenía un pico. Y entré, le puse 300 de piedra, el búnker está abierto por eso. Y esto de aquí también. Mirad, para que os hagáis a la idea, cómo tenemos el barrio, ¿vale, amigos? Tenemos los vecinos estos. Se ha caído el armario. No han puesto un puñado de paja, eso sí. Y a estos también. Yo creo que habrán sido los mismos, que han ido para allá y le han hecho eso. Me voy a poner rápidamente a farmear. Y vamos a conectar, ahora que no tenemos ese armario que ya se ha caído, lo vamos a poner, chavales.
Vamos a ir vaqueando esto. Aquí hay una caja y va a haber un motopico, chicos. Atentos. Me he venido al medio del mapa pegado a la nieve porque pensaba que iba a tener aquí mucho farmeo. Pero no hay nada. Mira, aquí tenemos ya mantenimiento. Dale, vamos a pegarle un try al silo. Y lo que me voy a hacer son dos jeringas más. Vale, pues vámonos. No hay bots, ¿no? Está... Los bots están bugueados. Tengo que entrar, ¿eh? Para comprobarlo. Vamos a probar a venir en un rato, ¿vale? Vamos a venir en 10 minutos. Son las 8 y 6. Hay cuarto. Hay cuarto, voy a volver a bajar. Vamos a ver qué tal el silo. A ver si ha respawneado. Lo han volado, ¿eh? Tío, es que al no moverse los bots, es una lotería, ¿eh? Han pasado 10 minutos ya, ¿eh? Respawneado, tío. Tiene, tiene, ¿qué tiene? Con silencer tiene un arma, ¿eh? Son varios, ¿eh? Son varios que este. No puedo irme. Está muerto, ¿eh? Y hay otro por abajo buildeando, y se está cubriendo. Llevan tanta hora jugando que el tío va ciego. Llevan muchas horas. Estos se van a ir en breve, yo creo, ¿eh? Y hay otro de ellos arriba, son tres. Vamos a sudar. No me voy a pegar. Estoy jodido, ¿eh? Ojo al tren, ¿Dónde vas, tío? Eso. Y aquí ahora va cuadrado, aquí va triángulo, aquí va cuadrado, aquí va triángulo. Calla, que aquí es... Aquí es triángulo. Ah, sí, sí. Y se queda solo esto. Thank you.
Vale, pues esto es la parte... Ya lo veréis. Bueno, aquí van baterías y ahí arriba torretas, ¿vale? Para que os hagáis la idea. Y ahí igual, baterías, torretas y eso, listo. Ahora lo que pasa, que estoy cortito de piedra, tío. Equipo grande de... ¿Ha rebotado la bala o me están dando a mí? ¿Me está rebotando la bala? Me está rebotando la bala todo el rato. Hay bots, ¿eh? Buenísimo. Cómo suena la puerta, ¿eh? Vente por aquí. Qué luz más bonita. Qué fácil se hace sin que se muevan, ¿eh? Es muy fácil. Sacar una quita de aquí sería también muy bonito, ¿eh? Tenemos gente, ¿eh? Este tío nos va a dar guerra, ¿eh?